En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la Eucaristía, como podéis ver, el señor vicario general, don Francisco Juan Martín de Rojas, un servidor, y estamos compartiendo esta celebración, naturalmente, con las dos entrañables mujeres que cuidan y que están atentas a nuestra oficina de medios de comunicación. También sabemos que ya muchos de vosotros os estáis conectando para compartir con nosotros la Eucaristía. De todos modos, la Eucaristía siempre que se celebra, la celebra toda la Iglesia. Cualquier Eucaristía que se celebra en cualquier lugar del mundo, toda la Iglesia está celebrando porque es Cristo el que celebra en nosotros y con el que nosotros celebramos el misterio de su muerte y de su resurrección. Por eso queremos tener muy presente en esta solemnidad de San José, pidiendo de modo muy especial su intercesión. Queremos tener presente, en primer lugar, a todos los que ya han fallecido por esta tremenda plaga del coronavirus. También tenemos presente a todos aquellos que están enfermos y que están afectados y que han dado positivo el coronavirus, o aquellos que no lo han dado porque no lo saben todavía. Y sobre todo porque queremos estar muy cerca de todos los que estamos, porque nosotros también estamos en nuestras casas, cumpliendo con nuestro deber de no contagiarnos y de no contagiar de ese modo tampoco a los demás. Pero queremos estar en nuestras casas, el consuelo, la paz y el amor de Dios, y especialmente el consuelo salvador de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y hoy en esta celebración, la intercesión especial y especialísima de San José, el Padre Custodio de Jesús con la Santísima Virgen. Toda la familia de Nazaret está hoy con nosotros, está en nuestras casas, en nuestros hogares, y se quiere hacer presente para compartir nuestros problemas, nuestras dificultades, pero también para compartir nuestro amor y nuestra solidaridad. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy, con la solemnidad de San José, hacemos una excepción en esta cuaresma y juntos rezamos la alabanza divina diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos concedas que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrá siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: La misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará: Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito: Te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Por lo cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios te bendiga, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
solamente en unas breves palabras, para situarnos en la fiesta de San José. Como hemos podido escuchar, San José es el que sitúa a Jesucristo en toda la trayectoria hereditaria del Antiguo Testamento. Él, San José, es el que hace que Jesús sea del linaje de David. Porque San José lo adopta. La vocación de José fue la de adoptar a Jesús y la de situar a Jesús en el misterio salvador de Dios, en la encarnación redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, San José, junto a María, es un personaje privilegiado en el misterio de Cristo. Especialmente hoy lo evocamos como alguien muy privilegiado porque fue elegido de Dios para cuidar, para ser el cuidador del Cristo niño, del Cristo adolescente, y no sabemos hasta cuándo, porque la vida de José, solo sabemos que fue una vida unida al misterio de Cristo, unida al amor de María, su esposa, y unida a todos nosotros, porque pudo participar, tuvo la suerte de participar en la vida de Jesucristo. Si murió, que se supone que sí, porque no vuelve a aparecer nunca más en los evangelios, antes de que Jesucristo muriera y fuera crucificado, ya él también pudo participar de esta compañía salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia lo quiere, quiere a San José. Por eso la Iglesia respeta a San José. Y por eso los cristianos estamos convencidos de que es un privilegio tener la protección intercesora de San José. Hoy, en una España que suplica, en una España que se dirige a Dios, en un mundo, en definitiva, que se dirige a Dios nuestro Señor, que pone en sus manos nuestra causa y nuestra vida, que pone en sus manos nuestro problema, este problema compartido, este problema universal, y en nuestro caso este problema nacional, de un modo especial nosotros pedimos la intercesión de San José. Yo estoy convencido de que nadie, salvo María y el Padre Dios, tiene tanta autoridad ante nuestro Señor Jesucristo que San José. Por eso hoy le decimos que, de un modo muy especial, en la cercanía del cielo con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, que es el que mueve nuestros corazones a la fe, a la súplica y a la oración, le decimos a San José: San José, acércate, acércate al misterio de Dios, acércate con María, y acercamos a nuestro Hijo Jesús y suplícale a San José por todos nosotros para que tu voluntad sea la de ayudarnos, la de confortarnos, la de sanarnos, porque eso es lo que hoy con fe, con profunda fe, el pueblo cristiano te pide y te solicita que hagas ante nuestro Padre Dios. Recitamos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por la intercesión de San José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo en Nazaret. Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes responsables de la institución familiar y de la convivencia de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hogares del mundo, en especial por los hogares cristianos y por los padres de familia, que han de ser ejemplo de fe y santidad para sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los agonizantes, por los que se sienten angustiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, que contemplamos el ejemplo luminoso de San José, cuya vida estuvo escondida con Cristo en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre bueno, que encomendaste a San José el cuidado de Jesús y María, haz que siga cuidando de tu familia en la tierra para que lleguemos a heredar tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir al altar con un corazón puro por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José. Porque él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos y con una alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques a tu gloria por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Amadeo que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos todos en oración con toda la Iglesia, vamos a decir juntos la oración que Jesús nos invitó a dirigir a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre por la solemnidad de San José, y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Recibid ahora la bendición del Señor. La bendición del Señor para todos. Pero de un modo especial me gustaría que esta bendición todos nosotros se la pidiéramos al Señor por las personas que se están preocupando más especialmente de hacerle frente a esta plaga del coronavirus que nos está haciendo tanto daño. Ya sabéis que el personal sanitario se está encontrando cada día con el aplauso de miles y miles de ciudadanos que salen a sus balcones a decirles que estamos con ellos en su trabajo, en su esfuerzo y en su dedicación en favor de los enfermos. Por eso ahora nosotros, aquí desde esta Eucaristía, pedimos la bendición del Señor por nuestras autoridades, para que sigan tomando las medidas oportunas con sentido de responsabilidad. Pero de un modo muy especial pedimos el aplauso del cielo. Y hoy pedimos de un modo especial el aplauso de San José bendito y el aplauso de nuestro Padre Dios por todos aquellos que están colaborando en este servicio a la vida que están haciendo, que hace el personal sanitario. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues quedaos en paz. En paz en nuestras casas, que es donde se nos invita a estar, porque entre todos tenemos que colaborar socialmente para que podamos vencer este virus y esta plaga que nos está asolando.